arrancamos con esta agenda de actividades a 100 años de la reforma universitaria. La verdad que estamos contentos porque desde la agencia vamos a hacer otras cosas importantes, pero hoy estamos acá inaugurando un espacio educativo en donde hay 12 stands representados por las diferentes universidades de la provincia, en donde muestran su oferta formativa y las actividades que van a tener durante ese año. Creo que es muy importante para todos los jóvenes que hoy estén acá en el Parque de las Tejas, visiten el stand y vean la cantidad de carreras que tiene y la oferta educativa que tiene nuestra provincia. A partir del 5 de marzo lanzamos este espectacular programa Jóvenes del Centenario. Es un programa especialmente dedicado para el público universitario, en donde, bueno, la verdad que hay un poco de todo en el programa. Están los proyectos sociocomunitarios, que los vamos a trabajar a través de las extensiones universitarias y la parte de responsabilidad social universitaria. Lo más importante es que vamos a estar el 5 de marzo, como te decía, lanzando el programa de emprendedorismo para los universitarios. Hay dos ejes primordiales, que es el Emprendium, en donde es un dato importantísimo, son subsidios hasta 200.000 pesos. Y después tenemos la otra parte de emprendedorismo, que es a través de la Fundación Banco Córdoba, que son créditos, no subsidios, en donde vamos a lanzar 100 créditos a 100.000 pesos. Lo importante de esto es a tasa cero, con 48 meses para devolverlo y con 6 meses de gracia.